Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Moloco Podcast, el podcast de la gente decente, el podcast que a veces se construye con amor y a veces se construye porque hay cosas que nos sacan de quicio, ¿no? Y esta creo que es una, esto es una de esas cuestiones, claramente. De vez en cuando, por ejemplo, a mi WhatsApp llegan algunos links que dicen, oye, chequea esto. Y yo hoy día agarré, y usualmente no los veo, pero dije, Charlie, toma, observa, contémplalo. Y sacó todo tu lado Super Saiyajin. Estás aquí con todo tu ki. Me pasaste ese video y yo dije, o sea, de verdad me molesta la difusión gratuita de ese contenido que es como tan fácil de tergiversar, tan estúpido. ¿Por qué? Porque no se sostiene en nada de una manera tan, o sea, de ese estilo, ¿me entiendes? De una manera tan irresponsable. Claro. Entonces, ¿Estamos hablando de quién, Carlitos Oro? Estamos hablando de los videos, ya ni siquiera tengo el video, estamos hablando de los videos de Juan Francisco Escobar. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? Por favor, no se dejen agarrar de idiotas que el coronavirus es un bluff, Ajá, de su sección Perdidos en el Espacio. Tal cual. Que solamente se debería llamar Perdido, nada más, no Perdidos, él está perdido. Debería llamarse solamente Perdidos, tal cual. Y particularmente el último video, el que tú me pasaste, ¿cómo se titula? Se llama Pandemia, dos puntos, ¿quién mueve los hilos? Oh. Tal cual. Bill Gates, mientras tanto, va preparando la vacuna obligatoria. Nosotros no manejamos los hilos, nosotros solamente nos queda acatar. O sea, no entiendo eso porque, a ver... Men, todos los videos, y he estado viendo hoy en la tarde ya a partir de que me mandaron ese video y realmente sí me molesto, más que molestarme, me saco un poco de mi humor tranquilo porque digo hay que mantener los determinados protocolos, no hay que salir de la casa, ese tipo de cosas, y de pronto llega este contenido tan pero tan irresponsable a estas alturas, ¿no? Y veo, ¿no?, quién mueve los hilos, y es un video básicamente donde se sugiere o se dice... que el coronavirus es una pantomima global, ¿no? Sí, claro. Y que básicamente es George Soros con Bill Gates, que tienen ahí todo un deal con las vacunas y no sé cuánto, ¿no? Yo no confío mucho en los argumentos que empiezan con esta suerte de dicotomía Matrix, que es básicamente el empezar... tratando de cautivar a la audiencia, argumentando de que no te han dicho una verdad, que te han estado ocultando la información, de que existe un cierto grupo de personas que controlan el mundo y manejan un cierto orden global, que dentro, básicamente, un grupo de viejitos de los cuales George Soros se encuentra ahí ubicado, que suelen ser casi como semidioses al organizar el caos y el orden en el mundo. El inicio del video es como, si tú escuchas reggaetón, si no escuchas no sé qué cosa... Si dices todes. Si dices todes, este video no es para ti. Para las de mente cerrada, dice. O sea, por el que te está excluyendo por eso, él sí tiene la mente abierta. Obviamente, claro. De arranque te habla como un poseedor de la verdad, ¿no? Siempre colocándose por encima. En donde tú, en teoría, tendrías que cumplir ciertas calificaciones como para poder escuchar lo que él te va a decir. O sea, no puedes ser de los que dicen todos. O sea, en teoría, tú solo sigues las corrientes de pensamiento mainstream. En cambio, él no. Él es un cuestionador. Si gustas del reggaetón, dices todes, te gusta ver realities... o crees en los noticieros donde solamente hay personas que leen teleprompter, te invito a que no veas este video. Está bajando de su altar para informar al pueblo, ¿no? Y tal cual, por favor, repasa esto. Dice, después de lo que, claro, tú mencionas, ¿no? A veces dicen que la ignorancia te hace feliz. Bueno, en ese caso yo no me siento muy feliz. Acuérdate en este nombre, George Soros. Y además habla como si hubiese descubierto a George Soros. Apunten este nombre. George Soros, o sea, ¿quién no conoce a George Soros, por el amor de Dios? O sea, eso es como el no sé, conspiranoico 101. Mientras vemos Estados Unidos y Francia alineados contra la OMS, George Soros, uno de los grandes magnates, el que mueve los hilos, ¿no?, al estilo de los Rockefeller, va creando fundaciones, y estas fundaciones sirven para moldar grandes sumas de dinero y manejar lo que se conoce como los lobbies. Y de ahí se va un recontra en flor hablando de los lobbies y la Unión Europea y el euro, etcétera, y etcétera. ¿Con qué va esto? Que dice efectivamente que George Soros está entrando por conversaciones telefónicas que él habría
¿no? Él decide que está entrando a conversar con Argentina para llevarse la energía de ese país, ¿no? ¿Y por qué? Porque su socio, Bill Gates, también está en esa conspiración con George Soros. Y me hace mucha gracia porque precisamente trata de explicar todo este fenómeno como si fuese algo simple, ¿no? Como si las cosas en la vida no tuvieran matices. O sea, esto que está pasando es porque George Soros y Bill Gates se juntaron a almorzar y dijeron, oye, si cagamos el mundo y después le vendemos la vacuna y después desestabilizamos la moneda y después hacemos eso. Es como, ya, pues en serio, ¿no? Y Bill Gates, que claro, está haciendo esta vacuna, si quieres, ¿no? Por un tema ya de rutina. Y entre ellos dos quieren hacer un nuevo orden mundial, ¿no? Siempre que escucho ese tipo de argumentos en esos casos, yo estoy ya casi convencido de que no tiene sentido estar discutiendo con esa persona. Ahí está, creo que la diferencia entre un debate de verdad o un debate científico y un argumento persuasivo que puede transformarse en una conspiración, que es de que a diferencia de un argumento persuasivo, que es un argumento que te hace creer el potencial explicativo que tiene esa premisa, un argumento científico tiene la potencialidad de fallar, por lo cual la demostración de lo que se está diciendo es exactamente igual de importante que la conclusión a la que va a llevar. Entonces, creo que esa diferencia, que lo señala muy bien Karl Popper, es lo que significativamente deriva, para mí al menos, una discusión válida y una discusión que no lo es. Si es que yo no puedo probar la falsedad de lo que me estás diciendo, es difícil de que esta discusión vaya hacia algo productivo. Básicamente esa es su premisa, ¿no? Y también que le mandaron textos que según esto, una documentación del gobierno de Chile donde ya se está ejecutando el pasaporte sanitario. Es decir, si que tú no Tal tienes cual. este supuesto pasaporte sanitario, entonces no puedes movilizarte. Ya entonces empezamos ya a irnos en recontra en flor. Además, me parece el ocaso porque es como aparentemente esta gente es tan sofisticada como para poder mover los hilos de la humanidad y controlarlo todo de manera organizada, ¿no? Pero sin embargo tienen esta pequeña falla de seguridad en donde un pelotudo como ese buscando en internet al toque puede desenmascararlos. Es como, sí, ¿no? Él estaba en boxer en su casa y le mandaron el documento de Chile. O sea, Claro. yo lo que, no, lo que yo no soporto es la irresponsabilidad para decir esto. Y el cierre del video termina siendo esta cuestión de la verdad está ahí. O sea, Sí. ustedes que no averiguan, yo que Becerros, está. Sí, ignorantes. claro, ustedes que escuchan a los especialistas, a todo eso no es cierto. Quédate en tu casa, pero quédate informado. Despierta. No creas las mentiras que te venden los medios controlados. Despierta. Busca la verdad. Solamente te pido que la busques, no que me creas. Yo la encontré y la sigo encontrando. Y en teoría él se da cuenta porque busca en internet. O sea, yo tengo esta herramienta que se llama Google, que me permite buscar en internet y aprender la verdad. Busquen ustedes, sigan el dinero, ¿no? Y es como, ya, pues, y si yo sigo, no sé, el dinero de quienes lo ponen a él, no sé, en la República o algo, o sea, eso se llama, ¿cómo se le llaman? Sesgo de confirmación, ¿no? Si tú estás buscando algo puntual por ahí en internet, en esa inmensidad, vas a encontrar las cosas para satisfacer esa paranoia o esa conclusión que tú ya te hiciste, ¿no? Previamente. Es muy sencillo buscar en internet cuando sabes qué buscas. Sigue el dinero y te darás cuenta hacia dónde nos están llevando. Yo he buscado en la web, sigue el dinero, ahí está todavía. Y tío, me he puesto a Que es una chequear. frase de The Wire, ¿eh? Que me gusta mucho, pero Sí. acá está terriblemente utilizada, que es, sigue la droga y te lleva a los kingpins. Sigue el Sí. dinero y no sabes a dónde te va a llevar, ¿no? Pero Tal claro, acá cual. está pervertida totalmente, ¿no? Acá se está diciendo que es como, o sea, incluso hace pandemia con, él en su video hace pandemia con comillas, ¿no? Si Tal quieres esta cual. pandemia, pero bueno, pandemia se le dice cuando el 13% de la población está infectada, pero acá no llegamos ni al 1. Pero bueno, en esta pandemia, Mientras los peruanos nos encerramos en nuestras casas por la pandemia, que dicho sea de paso, para que algo sea una pandemia global debería haber pasado el 13% y nunca llegó ni siquiera al 1%, pero bueno. esto es toda una pantomima para hacer un nuevo orden mundial, Y ¿no? además que todo Liderado por esto, Soros y Bill Gates. eso que está diciendo ahí tampoco es muy relativo, porque, o sea, él dice que hay que llegar a determinado porcentaje para declarar pandemia, pero no tiene, o sea,
Por ejemplo, tío, tiene que ver el grado de transmisión. Si se transmite muy rápido, puedes declararla antes. Pero estaba viendo, por ejemplo, en su fanpage oficial, porque sí, para claro. Esto hay que señalar que sus videos, este, o sea, el video de este donde ha hecho una rebuznada de cosas sin sustento, porque no es, que al, no es que al final pone fuentes, al final pone no, una descripción. No hay ningún tipo de sustento para lo que sea que dice y que la República como medio... viene o considera a bien la claro. persona que está dirigiendo la República ahorita, no sé si es Rodríguez, no sé quién es, pero viene a bien que eso sea aprobado, que la República lo comparta, que en teoría todos deberíamos considerar un medio serio, bueno, este, y tío, tiene sí. más de 200.000 reproducciones, 270.000 y en menos de un día, en menos de un día, 11 horas, y hay videos suyos, y hay videos suyos que llegan a los 3 millones, 2 millones, y me imagino que, claro, es por eso la República, digamos, lo mantiene, pues, ¿no? Porque genera views, genera interacciones, mantiene a la web. O sea, la gente dice, ¿por qué entonces están hablando de ese tema? ¿Por qué le dan cabida a este compare? O sea, porque llega un grupo de gente, su contenido es altamente viralizable en Facebook. Me imagino que en hartos boomers, que claro, dicen, ah, esa es la verdad escondida, ¿no? Pero que nosotros, tú me imagino que el proceso para que ese contenido sea viralizable es totalmente diferente, pues, ¿no? Es que el proceso para que este contenido sea viralizable, para empezar, es que es ultra primario. Sí, claro. Es ultra primario, recontra alarmista. Y tengan por seguro que las conspiraciones nos van a dar en la cara y cuando ya sean realidad van a decir, ¡ay, tenían razón! Te trata de inyectar el temor. O sea, sí, es claro. como tú estás agarrado, estás siendo controlado por algo. Entonces, Juan Francisco Escobar apela a estas cosas en los videos... Para decirnos este tipo de... Tío, yo estaba explorando su fanpage y, por ejemplo, comparte artículos de esta web que es contrainfo.com. ¿Qué es contrainfo.com? ¿Qué es? Sitio claro. web de un grupo de personas u organización... Contrainfo, más que un sitio web, un grupo de personas o una organización se plantea como una idea contrahegemónica al poder real. O sea, eso es para, claro, para por ejemplo, en el video que te menciono, el video que estamos hablando, él en un momento alguien obviamente le increpa, le dice, ¿cuáles son tus fuentes? Y él da esta página que es sakerlamlatam.es, ¿no? Y el texto es Putin y Trump contra el nuevo orden mundial, la batalla final. Sus fuentes son blogs, no son trabajos de investigación, no es periodismo. Y de pronto es busca la verdad, busca el dinero y comparte este otro canal, ¿no? Donde puta dicen no sé qué cosa de Bill Gates y tal. ¿Cómo se llama el canal? El Nuevo Amanecer, que tiene videos como, por ejemplo, llegó Nibiru y rompió el campo electromagnético. La profecía del fin del todo. Eliminaron un título del Papa Francisco del Vaticano. Desapareció título. O sea, claro, ahí está la verdad. O sea, mala mía que no confié. Ahí se esconde la sí. total verdad. Mira, que tú tengas a bien a tu manera de en un programa de son humorístico, de chongo, de sí, claro. que no sé, nosotros mismos la última edición de Moloco, tío, nos empezamos a jugar con los reptilianos y a hacer bromas sí, claro. al respecto. Y en un momento estamos disfrazando eso de información verídica, ¿no? Para nada. Pero en esto, salir a decir que esta es la verdad, que no te dejes manipular, que su tío, sí. es que ya yo... O sea, al final, resulta, mira... Y ojo, sí. ojo, porque hay un tema, porque, claro, yo entiendo que haya personas que seguramente comentarán el video y dirán, ah, celosos de los views. Ah, yo sé que hay personas que igual argumentan a ese nivel, ¿me entiendes? Sí, claro. Sí, y yo sí, digo, sí. no, te estoy diciendo las características, porque esa receta... se cocina en todas partes. O sea, hoy día todos los medios, todas las personas tratan de hacer eso. Si yo quisiera hacer mañana 500.000 de views, no sería... O sea, hay una receta más o menos para esto. ¿Me entiendes? Sí, claro. Entonces, no es por ese lado tampoco. Y aparte, mira, o sea, Juan Francisco al final utiliza el mismo lenguaje y las mismas formas comunicacionales de Butters. Es lo mismo. Tal cual. Pero, tal cual. Claro, Butters es, digamos, alineado a la derecha, a los libertarios, pero Juan Francisco Escobar se disfraza como soldado, ¿cómo se llama? Soldado de la justicia social, ¿no? Cada vez son más las voces que se suman a lo que nosotros venimos diciendo hace semanas. No nos están diciendo la verdad, nos están ocultando cifras, nos están manipulando cifras. Es el cambio de poder. Todo esto, un bluff. El reseteo de la economía global, como lo vengo diciendo desde mi primer video. Él pide un levantamiento como Mesías, pero me imagino que la gente que decía, oye, Juan Francisco, ¿cómo luchamos contra el orden mundial? Voy mañana a tu casa y nos enfrentamos contra el establishment y los verdaderos hombres que mueven los hilos detrás.
Bueno, no sé, prepárame un pan con queso y de ahí revisamos un par de blogs y elaboramos el siguiente video, ¿no? Es que a mí me gustaría decir siquiera, tío, para empezar, no es paladín de la ultraderecha, no es paladín de la izquierda, no es. Es el paladín de la desinformación, tío, porque estos videos son peligrosos. Claro. Sí, o sea, sí, sí, sí. Y aparte porque, mira, menciona él estas frases a cada rato, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay estadísticas que lo comprueban, sin citar fuentes. ¿O hay estadística de cuánta gente...? No se dejen agarrar de idiotas. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? Por favor, no se dejen agarrar de idiotas. Hay que abrir los ojos, no existe la casualidad. Cuando das información certera, es cuando todo el mundo se te viene encima. Mensajes que se van, ¿no?, cruzando, como es lo mismo, es el mismo desarrollo de ideas de Trump. Ideas sencillas y énfasis en las palabras fuertes, ¿no? Tienen un gran asidero comunicacional y aparte, claro, lo dice con la misma desprolijidad con la que Aldo Mariátegui elabora sus columnas, pues, ¿no? Verdad, el coronavirus, hay un infectado y el presidente se preocupa, pero los chinos están robando todo el mar peruano. Sin embargo, creo que hay cosas interesantes que él menciona y que creo que vale la pena rescatar, pero de repente desde otro ángulo, no desde el ángulo de te están mintiendo, no te están diciendo la verdad, de no te estás informando bien, sino más del ángulo de hay tantas cosas que han sucedido tan rápido que es difícil de evaluar ahorita, pero que posteriormente posiblemente vayan a marcar cómo va a ser el mundo post-coronavirus. Ahora hacemos un video porque yo creo que el tema de ahora es sensible, salir a decir que el coronavirus es una pantomima global y tal, me parece de todas maneras sensible, pero claro, la única fuente que tiene es una fuente ceviche. Pero tiene asidero eso, porque, o sea, varios amigos míos en el ocio les resulta ese rollo atractivo y varios amigos míos han virado ya teorías conspiranoicas. Él es un gateway drug to Dross. Pero eso sería un insulto para Dross, porque Dross elabora un video, tiene una tesis, tiene una pluma interesante, te da una atmósfera con la música, recoge muchas imágenes de apoyo. Este compadre se graba en modo selfie y listo, ni se despeina. Tío, esto venía de un tiempo atrás que te acuerdas que, o sea, este espacio, Perdidos, en sí, claro, el espacio, tiene un tiempo ya bastante, no, o sea, no es que apareció ayer, ¿no? No, recuerdo que un roche mediático, es que qué loco cómo la prensa levantó como un roche mediático cuando Juan Francisco salió a responder al Ellie Show a decir que el Rock había muerto. Así pero es. No sale la prensa a responder a tamaño despropósito como lo que ha publicado recientemente. Claro. Pero aquella vez, me gustaría ponerle en Twitter a Rosa María, a Rodríguez, ese video y decir, ¿pueden opinar de algo? A ver qué tal, qué les parece, si está bien o está mal. Y recientemente, ¿no?, en ese video él agarra y menciona esto de el Rock pasó de moda, esa frase es muy fuerte pero conveniente, descalificó a Leslie Show porque dijo que como ella no la hizo en el Rock y bueno, no sé cuánto. Claro. Y al final él termina elaborando esta idea de que el Rock necesita músicos de verdad, dice Juan Francisco. El Rock primero que nada necesita músicos de verdad, ya sea empíricos o con estudios. Son falacias que suenan bonito pero en verdad no dicen nada. Es para tocar bien una canción se necesita ensayar durante 10 años 6 horas de su vida. Falso. Obviamente, varios amigos músicos nuestros nos han comentado que sí, o sea, sí requiere obviamente talento, esfuerzo, dedicación, etcétera, pero también, o sea, no es como descubrir cómo llevar un cohete a la luna. Ahora, pregúntale a un músico, tú, si mañana quieres hacer un show, mañana tú quieres músicos, ¿no? Una banda que toque en vivo para el próximo Moloco Podcast, ¿ok? Anda, pregúntale a unos músicos, dile, oye chicos, necesito 5 ensayos de 4 horas cada uno. No vas a encontrar a nadie, ¿eh? A nadie en el Rock le interesa cómo estás vestido. ¡Ultra mega falso! ¿No? O sea, estamos hablando de que los rockstar salían con 4 harapos porque así es, ¿no? Freddie Mercury y sus trajes, ¿no? Los de Led Zeppelin parecía que estaban así como, sí, no me importa cómo han visto, pero bien que tenían, ¿no?, gente detrás que le veía todo el styling, ¿no? O sea, no vengamos visto, a decir. No he visto nunca el glam, creo. Exactamente. Y ahí dice, por ejemplo, en el Rock no importa cuántas luces usas. Falso, el mismo. Falso. O sea, Roger Waters hemos visto el recontra concierto hace poco y todo el despliegue que hay en cuanto a su show. Kiss, estamos hablando que tiene un show maravilloso en base a un montón de uso de luces. Dice, al Rock no le importa cuántas bailarinas tienes atrás mostrando el poto. Falso. Y hemos visto una enorme cantidad de videoclips del género Rock, donde sí hay una mujer y está cosificada, si quieres, etcétera, pero sí, está ahí presente. Y hay un par más. Los artistas de Rock, o sea, los cantantes, de todas maneras, no usan autotune.
Falso. Falso. Falso, de todas maneras. Sí, falso. El Melodan y el Autotune, como cualquier otro profesional de esto. Hay algo que me parece muy loco de los defensores del rock, ¿no? Que dicen, los rockeros no necesitan autotune. ¡Por favor! Sí, claro. ¡Por el amor de Dios! O sea, hay discos que tienen más autotune que en Clodic, que en una canción de Cher, ¿entiendes? O sea, claro. No... Exactamente, dice, los nuevos géneros, básicamente se refiere obviamente a la música urbana, ¿no? Son la representación de lo empobrecido que está en nuestra sociedad en cuanto al mensaje. Falso. 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 Ya hemos mencionado varias veces en este blog que, claro, antes, por la censura, tú no podías decir estoy, digamos, caliente, sino tienes que obviamente amoldarlo a ciertas figuras retóricas interesantes, que es como para evitar la censura. Ahora ya las sociedades no tienen esas taras y ya, si digo que estoy caliente, lo digo estoy caliente. Que algunos reencuentren poesía antes y poesía hoy, me parece que es innecesario. Aparte no es como Guns N' Roses, AC/DC hablan, pues, ¿no?, sobre Platón, Aristóteles, etcétera, ¿no? Obviamente sí hay algunos elementos del rock, pero no obviamente son todos. O al igual cuando hablan del tema de la composición, no, porque la inspiración y la composición, no, no, escúchame, la mayoría de los hits, cuando se han grabado en el estudio, se han hecho con referencias de otras bandas. Oye, Cholo, escúchame, hay una banda que está sonando en el radio. ¿Qué está de moda? Tal cosa. Bueno, hay que hacer algo parecido a eso o hay que acercarnos a eso. Claro. Dice, muestren su poto, no su arte. Como si, de todas maneras, o sea, mostrar el poto está mal. Si yo quiero bailar y demuestro la danza, no tengo que, o sea, tengo que ponerme un minifan en el poto, ¿no? Para no ofender a Juan Francisco. Y no salgan a mostrar el poto, muestren su arte. Es fácil, es sencillo. El otro día no. Conversaba con una persona que me escribía y decía, ¿por qué defiendes el reggaetón? Cualquier cosa es un éxito mundial. Y yo decía, tío, ¿tú sabes cada viernes cuántas nuevas canciones de reggaetón se estrenan en Latinoamérica, en Spotify? Tranquilamente 250. Y esas 250, no todas son tusa, pues, bueno. O sea, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Entonces, claro. Vamos, yo creo que este tipo de videos tendría que ser evaluados. O sea, los videos... O por lo menos poner el rótulo que al inicio, que es poner, esto es entretenimiento. No, o poner este parodia. Lo que va a ver en este video es una parodia. Sí. Lo que está viendo en este video es eso. Eso es un momento, ¿no? Circense, si quieres. Sí, claro. Pero... Yo en verdad tengo mucho ruido con los conspiratoicos y ese tipo de cosas. A veces mi lado racional tiene muchas alertas, pero nada, ha sido un bloque realmente maravilloso, incendiario. Te he visto así con ese fuego, ¿no? Que siempre es bueno ahí no perder lo que está ahí pululando. Leí desde tu cuarto, Charlie. Y me gustaría que en este video también la gente pueda dejar abajo sus comentarios. Sí, claro. Pero, que no sé qué con el rollo del rock, que ya me aburrí hablar del rock, sí, etc. Pero particularmente me gustaría leer cosas un poco que se elaboren, ¿me entiendes? Me gustaría leer comentarios que se. Porque eso es un tema rico, me gustaría que se elaboren. No me gustarían como comentarios muy, muy, muy de superficie, porque. O sea, da para bastante y creo que, bueno, este video era necesario hacerlo porque... Claro, nadie está diciendo que no pongas en duda el mundo, existe. O sea, estás hablando de que es eso, obvio, la Matrix, la caverna de Platón. Sí, todo el mundo entendemos a qué va Juan Francisco Escobar. Pero de nuevo, o sea, con investigación, con sesudez, o sea, con mesura, ¿no? Todos estamos dudando, todos de una u otra manera sabemos que hay intereses de por medio, que hay dinero, que hay gente que está lidiando el mundo, etc. Pero nada, ese espíritu no se debe perder, no estamos diciendo que somos la Matrix y que cree ciegamente en todo lo que hacen los medios de comunicación. Estamos tratando de generar un punto de vista algo diferente. Mi hermano Charlie, me despido. Este ha sido un gran bloque. Esto ha sido Perdidos en Moloco. No, mentira. Muchísimas gracias. Lo dejamos con unos videos más muy importantes. Atención también a ellos. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Hola, amigos, queridos espectadores de Moloco Podcast. ¿Cómo están también Carlitos y Hugo? Espero que estén pasándola bien en la cuarentena. Espero que ya se hayan peleado por estar todo el maldito día juntos y que esa pelea no haya hecho más que reforzar su amistad de acá para el futuro. O sea, evidentemente hay un montón de información que se manipula, pero precisamente todos estos fenómenos mundiales, lo que debes hacer o lo que puedes hacer para entenderlos es analizar mucha información, verificarla, ver de dónde viene y luego sacar tus propias conclusiones. Nunca serán al 100% precisas, pero más o menos, pues no, o sea, en todo caso tú te sacas tu propia impresión, pero me hace gracia porque estas personas siempre es como, no creas lo que dicen ellos, no creas lo que dicen las noticias, ellos te están manipulando, cree lo que te digo yo, ¿no? Y te dice esta tontería de que, sí, pues porque George Soros hizo esto y lo otro, pero acá estoy yo ya lo descubrí, ¿no? Es un poco ridículo.
Nada, no hagan caso a esas tonterías. Este domingo también, último, John Oliver sacó en su programa Last Week Tonight toda una serie de explicaciones sobre cómo funcionan muchas de estas teorías de conspiración. Se los recomiendo mucho. Y también síganme a mí en @JaimeFerraro. Y en mi Instagram también estoy subiendo mi podcast, el podcast de Jaime Ferraro, que va también por YouTube. Suscríbanse. Gracias por invitarme, muchachos. Les mando un abrazo. Y no estén saliendo de casa, nada de estarse enfermando con coronavirus ni esas huevadas. ¿Eh? Cuídense. ¿Qué tal, amigos del Moloco? Acá respondiendo un comentario que me ha pedido mi hermano Hugo. Y ese tema de control de narrativa es un tema muy común en gobiernos y en personalidades autoritarias. Y es por eso que China es el país y el gobierno, bueno, el Partido Comunista Chino, que más ha invertido y más esfuerzos está haciendo de todo índole, políticos, diplomáticos, económicos, para controlar la narrativa de lo que se va a decir después acabada esta emergencia. Y eso es muy grave. Y eso también es muy, muy importante de tener en cuenta. Porque a diferencia de Estados Unidos o de los países en el mundo occidental, incluso en América Latina y en países en desarrollo, tanto en África como en Asia, China tiene una capacidad tecnológica y organizacional en materia política que le permite tener una supervisión mucho más avanzada y mucho más peligrosa para las libertades personales en su país y fuera de su país. En ese sentido, creo que China va a tomar el liderazgo tecnológico, por ejemplo, de aquellos aparatos de control, de medidas de control poblacional, que ya lo está haciendo, porque para ellos es más sencillo disciplinar a su población a través de incentivos. Es algo que ya lo vienen haciendo mucho tiempo y ahora con esta crisis se va a radicalizar y se va a volver posiblemente un estándar global. Algo que debilita profundamente las democracias del mundo y que incluso, creo yo, los pone en un peligro de extinción. Muchas figuras autoritarias van a empezar a tomar este nuevo modelo y muchas libertades que solíamos tomar por dadas, van a empezar a restringirse y verse como un verdadero privilegio. Por lo cual creo que la narrativa que está tratando de encontrar China sobre la explicación de por qué este virus sucede es muy peligrosa. Sobre todo me parece peligroso el argumento chino de que esto no implica una responsabilidad por parte del Partido Comunista. Definitivamente hay bastante evidencia como para señalar que al menos, por lo menos, China ha estado ocultando información sistemáticamente al mundo, tanto al mundo como a la Organización Mundial de la Salud.